situación que está viviendo Honduras, y por eso desde Berlín nosotros como hondureños nos solidarizamos con nuestra gente, le mandamos todo nuestro apoyo y le decimos a Job que por favor que renuncie, que cuál es el miedo, por qué no la sí. Wir sind heute hier in Solidarität mit dem seit einem Monat gegen Korruption und Straflosigkeit in Honduras Protestierenden. Und deswegen wollen wir noch mal kurz eine Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse und der Forderungen vorlesen. Contra la corrupción e impunidad en Honduras. Denunciamos las graves hechos de corrupción que enfrenta el gobierno hondureño en el sistema de seguridad social, que superan los 350 millones de dólares y que se estima que ha generado casi 3.000 muertes ocasionadas por esa estafa, debido a la precaria situación en la que se encuentra este sistema público de salud. Presuntos implicados son funcionarios vinculados al expresidente Porfirio Lobo y al actual mandatario Juan Orlando Hernández, quien admitió que su Partido Nacional recibió dinero del Seguro Social. Estas revelaciones generaron una movilización popular de enorme magnitud, denominadas marchas de los indignados o marchas de las antorchas. Yao, yao, baja el cañón de la indiferencia, baja el cañón de la explotación, baja el cañón de la corrupción, esos cañones también matan gente, sí, 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 yao, 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 dice, y no hagas que otra madre llore y que al cielo por su hijo implore. Es vergonzoso, pero señoras y señores, aquí se siembran más muertos que flores. Otra historia se repite, otra familia que llora en silencio y triste mientras Babilonia embiste. Pero tranquilo pueblo, ten fe, resiste. Pero tranquilo pueblo, ten fe, resiste. Pero tranquilo pueblo, ten fe, resiste. Es un delincuente y no es un presidente. Es un delincuente que nos roba, que nos mata y que le miente a la gente. No es un presidente, es un delincuente. No es un presidente, es un delincuente. No es un presidente, es un delincuente. Que mata, que le roba y que le miente a mi gente. Justicia ya, renuncia ya. En Honduras y en Guatemala, ¿verdad? Porque como decíamos, la consigna precisamente no es un presidente, es un delincuente. Y han sido siempre delincuentes los que nos han gobernado en nuestros países. Eso es lo que realmente pasa, ¿verdad? Como jóvenes en Guatemala, en Honduras, en Centroamérica, estamos haciendo un trabajo a través del hip hop para dar a conocer nuestra historia, nuestra memoria histórica, ¿verdad? Que nos han arrancado, que nos han borrado, que nos han querido casi decretar una amnesia, ¿verdad? Casi es una ley que olvidemos todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Pero ante esa amnesia decretada, los jóvenes decimos, Nel, Nel, no es así la casaca. Nosotros sabemos lo que de verdad pasó, nosotros sabemos cómo es la vuelta y vamos a gritarlo a los cuatro vientos, en donde sea que estemos siempre. Vamos a hablar sobre lo que es la realidad y sobre lo que es la verdad. Algunos están jugando la paciencia reventada. Y el pueblo se está irritando y empezando a encachimbar. Son los mismos que se unen a la agresión criminal. La paciencia no es de une y el pueblo los va a pelear. Encachimbes de mi hermano, encachimbes de que es bueno, que lo han hecho cuando es justo. Solo da que por ahí al mando. Encachimbes de mi hermano, encachimbes de que es bueno, que lo han hecho cuando es justo. Solo da que por ahí al mando. Solo palabras. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron. Honduras libre.